Hey qué transa? aquí fue un Boica para un nuevo video. ¿Cómo andan perros? Yo todo chido. Ay disculpe por no subir video, les diría que ay estuve muy ocupado, pero no la neta andaba de huevón. <laughs> Aparte la verdad es que uno se cansa de desmentir a tanto güey, tantas jaladas que salen y la verdad es que uno, uno se cansa la verdad. Pero bueno, volvemos aquí a desmentir estafadores paranormales. Ahora vamos a desmentir nuevamente a Las Aventuras de José y Tania Márquez. Unos que un día les es el video. Bueno, pues déjales, cuento el chisme. Si no sé quién sabe el chisme, pues adelántenle. Eh, a no ser que estén viendo esto en estreno, que no se va a poder. Pero bueno. Total, aquí, pues la historia fue de que un día desmentí a estos güeyes. Eh, y... O sea, yo lo estaba ahí en el video. Ya está el video en el canal para que lo vean. Y están en plan de, "Ay, qué chidos efectos. Ah, mira qué chido, qué chido." O sea, lo estaba al elogiando, elogiando, no sé cómo se dice. Lo estaba elogiando, o sea, cada rato porque me gustó mucho su contenido que hicieron. Y todo que los elogio y, y todo el pedo, los güeyes hijos de la chingada me meten un pinche strike. Ahora pinche resulta que se enojaron con mis elogios, los muy perros. En esos tiempos Ah, tenían, estaban empezando su canal, nada más tenían 5 mil suscriptores. Y dije: Bueno, si lo piensas un poco, pues obviamente un canal de 5 mil suscriptores no tiene el dinero para pagar una licencia de copyright. Entonces es obvio que este strike por copyright que me están haciendo es totalmente falsa. Entonces, pues yo metí solicitud para que me quitaran el strike. Efectivamente, me lo quitaron. Y YouTube siempre te advierte. Si tú mientes sobre el, el contenido al cual tienes derechos de copyright o no, si mientes, te puedes meter en pedos legales muy fuertes. Entonces, pues yo le hice eso. YouTube se dio cuenta de, de ese tema y, pues bueno, no sabría eh, qué problemas legales consiguieron aquí el, el José y la Tania. La verdad, no sé qué les habrá pasado, pero bueno, YouTube te advierte de eso. Y pues ah, este, me quitaron el strike luego, luego, y pues ahí está el video para que lo quieran ver para que. Para que no digan que estoy mintiendo, ¿verdad? Pero pues sí, a raíz de eso, pues me cayeron bastante gordos. Porque, o sea, yo los elogio. Digo, ay, qué chidos efectos especiales. Qué chidas psicofonías. No como las de aquí de México. Están todas pedorras. Claro, recalqué. Que seguía siendo súper falso. O sea, seguiré siendo falso. Pero las cosas estaban bien hechas. Hechas con ganas. Y pues bueno. Pinches mamoncitos, la neta. Pinches mamoncitos. Entonces, bueno, vamos a ver aquí nuevamente el canal. Que ya llegan a casi a los 13 mil suscriptores. Bien por ellos. Aunque, pues mira, si analizamos aquí un poco la historia, pues empiezan como todo buen canal de viajes. Explorando lugares de Di, la chingada. ¿Qué pasa? Que no deja varo y empiezan a hacer las mamás paranormales y a hacer la estafa como todos. O sea, todos empiezan igual y todos terminan exactamente igual. Aunque se me hacen un poco vulgar estos güey, porque aquí tiene la pinche señora enseñando las chichis, güey. O sea... What the fuck? Clickbait, bro. Pero bueno. Ah, sí, estos güeyes son súper wannabe mexicans. super güey. Porque hablan el español Extremadamente mocho. Y digo, si hablas español de la chingada. Ya estás hablando español de, de la chingada. ¿Por qué no haces el pinche canal en inglés? Y te dejas de pedo, pero no, son como que muy pinche wannabe latinos. Y a el pinche canal en español. Aquí que dice terror en restricted zone. O sea, no pudieron ponerle terror en zona restringida. No, no se les permitió o qué pasó. Pero bueno, hoy vamos a ver el terror de Missouri, Skinwalker Woods. Um, aquí, entrando un, un poco acá en contexto, pues en ciertas áreas de las tribus nativas americanas, que son como los Navajo y muchas otras, pues tienen su propia mitología, y tienen sus propias criaturas mitológicas que a mí se me hacen muy chidas. Entre ellas está pues los Skinwalkers, que son criaturas nocturnas pues extremadamente agresivas y son como que... Criaturas humanoides, pero con características de animales, y pues bueno, son muy violentas por lo que dicen. Entonces está interesante eso. Lamentablemente no me he puesto, podido poner a investigar, porque pues toda la pinche información que se encuentra uno sobre eso son de pinches white boys que tienen 0.0001% de genética navajo o lo que tú quieras y se sienten natives. Y pues la información que ellos ponen ahí está bien pedorra. Entonces, pues bueno, vamos a ver este video aquí. Que según es que del Skinwalker, que no sé qué. Y pues a ver, a ver cómo han cambiado de lo que los he desmentido para acá. Estoy viendo aquí que todos los comentarios están filtrados. O sea que obviamente no permiten comentarios que les digan sus verdades. Ahí ya noto, noto un problema de. De sensibilidad un problema de actitud. Bueno, lo, lo vieron con, con el vid, primer video que les hice. Apaga, o sea, los elogié y aún así se ofendieron. Entonces, pues. Tienen 0% actitud estos chavos. Pero bueno, vamos a comenzar a ver con qué jaladas salen. ¿Qué ¿Son esos golpes cosas que se escuchan? No sé. ¿Qué ¿Son esos golpes cosas que se escuchan? No sé. Mm, creo que yo tampoco sabré porque no se escuchan ningunos golpes. Lo único que escuchan pues ellos pisando las hojas secas. Y si se escuchara algo, me imagino que sería opacado por la musiquita de suspenso toda mamona que están poniendo. Eh, pero sí, no. Ruido no se escuchó. Pero en este bosque se, se siente engaño. Es una, es una energía totalmente distinta a la que hemos sentido nosotros. de este lugar las historias aterradoras las historias aterradoras viejo no quiero sonar racista pero porque este güey este güey el de terror al extremo y al de aventuras al extremo el, el que le dicen el viejón ¿Por qué tienen exactamente la misma pinche cara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Son hermanos o son o son primos o qué pedo, güey? ¿Están en, está en el código genético a hacer videos pedorros paranormales o, o qué? Alguien explíqueme. ¿Por qué esta gente tiene la tendencia de ponerse a hacer estas mamadas con esta genética específica, güey? ¿Por qué? Y no solo se parecen la pinche cara, güey Se visten igual, güey O sea, se visten igualito Luego tienen los mismos pinches hobbies Van a tener los pinches mismos gustos de música para comer y todo, güey O sea, son como pinches clonecitos, güey Alguien explíqueme, por favor Qué pedo Escuchaste Mm, pues se escuchó ahí como que un, un... Como algo tipo silbido. ¿Escuchaste? Sí. Mm, pero sí. Bueno, al menos le echó ganas para hacer la psicofonía, ¿no? Bueno, en caso de que haya hecho él... El... En este caso sí si es una psicofonía sobrepuesta, pues está bien hecha porque tiene el efecto de eco, como debería de ser. Si es que fuera allá, se puso discreto con el volumen. También puede ser. Podría ser un animal. Pero a mí lo que me. lo que lo delata de que si es sobrepuesto. O en realidad sonó. Es que ya tenía la pistola en la mano, güey. No, déjame quito, espérate. Ja, 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 ja. Mire. Ya tenía la pistola en la mano. O sea, ya estaba listo él para fingir. O hacer la reacción falsa de que escuchó algo. Y posiblemente pues, la señora simplemente le dice: Ah, sí, sí, lo escuché. Bueno, pues, la señora no escuchó ni madre, o sea. Entonces está ahí también. era la psicología, mijo Ahora sí que. El... el inconsciente los traiciona. Bueno, hay que fijarse en esos detallitos chiquitos, ¿eh? Hey. Es por todos lados, Tania. Mm, aparte, pues lo que estoy escuchando aquí es que se repite exactamente el mismo audio, no como que el mismo sonido, porque, por ejemplo, si fuera un pájaro, pues claro, haría el mismo sonido, pero se escucharían variaciones dentro del mismo sonido que hace el animal. Pero ahora me estoy refiriendo a que es exactamente el mismo audio, o sea, no hay variaciones. Esto solo se logra cuando, pues, la psicofonía es editada. Y pues obviamente simple copy paste en, a la hora de editarlo y listo. Ok, aquí dice José se comienza a agitar y y lo que. Es natural que se agite cuando está caminando en un pinche cerro, güey. O sea, es cardio bien hecho. <laughs> Entonces es natural que se agite, güey. Entonces, quiere hacerlo pasar por una manifestación paranormal que alguien se agite. Esa mamada qué, güey, al rato. José le dio hambre. Y. Es algo natural que pasa. Pinche ridículos. ¿Viste? Sí. No hay viento, mira, y se están moviendo. Sí, como que pasó caminando algo moviéndola. Dice la señora, no hay viento y se están moviendo las hierbas. Güey, están más quietas que miñonga por las mañanas, cabrón. O sea, pues mira, o sea, está solo en la imagen, pero pues les pongo el video, viento, algo. Están totalmente no viento, quietas las hierbas, güey. Se están moviendo. Nada, es, se nada, se está, nada se está moviendo algo moviéndola nada se está está moviendo qué triste ¿eh? qué triste porque pues güey los elogí en el otro video porque me gustó um, pues tenían a su bruja disfrazada pero estaba bien disfrazada tenía efectos chidos la bruja o sea hacían una buena chamba y me gustó ahora qué qué pinches chafa ahora están como los pinches puñetas de aquí de México que nada más utilizan su sus manifestaciones esquizofrénicas. De que según ellos no escucharon algo, según ellos se, vi se vieron cosas. Y a la hora de dar evidencia, o son chingaderas sobrepuestas, o son efectos todos pedorros, o en realidad no pasa nada como en este caso. Qué triste, o sea, porque estos güeyes tenían todo el potencial de hacer las cosas bien. Pero nada, en vez de tomar mi video como una crítica constructiva, que fue lo que. Pues fue eso, o sea. Mi, mi video fue una crítica constructiva Donde no les dije nada malo Los felicité por todo Porque lo hicieron muy muy bien Ahora no Estos güeyes falta, con falta de actitud pues No ya Se agüitaron ya Ya se agüitaron los güeyes Y ya hacen las mismas chingaderas pedorras Que todo el mundo Bueno de ser algo emocionante En lo que queda el video ¿Viste? ¿Qué ¿Es eso? ¿Energía? ¿Acá estoy viendo algo, José? ¿sí? Totalmente. ¿Acá estoy viendo algo? ¿Dónde? ¿Qué ¿Es eso? Mira. ¿Dónde? José, 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 levántate, levántate, cuida tu energía, levántate, José, levántate, levántate. ¿Qué, ¿Qué es eso? Tania. ¿Qué es eso? <laughs> ok, bueno, le echan ganas, pero no me deja dar cringe, porque bueno, veamos el contexto, veamos la, la situación. Aquí, cuando la señora dice, veo algo. En vez de prender la luz, la apaga. Esto es exactamente lo contrario que quieres hacer cuando quieres captar algo paranormal. O sea, necesitas visibilidad. Pero en este caso, obviamente. Disminuyó la velocidad para que no se vea la túnica negra. Porque, mira, aquí están. Ahorita les, ahorita les explico qué, qué es esto. Qué, qué efectos especiales están utilizando. Miren. Porque quiere. Así como que. Aquí está esta criatura. Y bueno, eh, aquí se le ve, se alcanza a ver, digo, por la poca iluminación, pero pues obviamente tiene una túnica negra y tiene una máscara, pero tiene de estas máscaras LED, que son así como que pequeñas pantallas, al, al cual cada quien le puede poner la imagen que pues se le inflame el tanate. Y de hecho yo tengo una de estas máscaras. Lamentablemente no la no tengo aquí cerca, pero pues es tan fácil como. Pues. Déjale, déjale, les pongo aquí un, el, la imagen del producto. Boom, aquí está. Es una de estas máscaras LED que les digo, es como que una pantalla y uno puede ponerle la imagen que uno quiera. Tiene varias imágenes predeterminadas que uno les puede poner. Eh, y listo. Uh, y bueno. Un factor común con estos señores es que, pues, la vez pasada hicieron lo mismo. Me refiero a que utilizaron, compraron un producto um, que, aunque sea conveniente para fingir la manifestación paranormal, lamentablemente es un producto popular y cualquier persona que lo compre o lo haya visto sabe lo que es. Entonces, como que. Ahora, ¿cómo justificas que un fantasma está utilizando un producto que compras que en el eBay o en el mercado libre? Pues obviamente no, entonces aquí, si lo que están viendo ahí, si lo que estamos viendo aquí se supone que es un Skinwalker, ¿qué chingados hace el Skinwalker con una de estas máscaras, güey? O sea. Pues, eh... y dejen, a ver, se los pongo más cerca. España. Es a ver, yo creo que eso es lo más cerca que voy a tener. alcanza a ver como que un rostro pero dejen le pongo un filtrito de luminosidad. ¡Pum! ahí se ve ya. Más claro con ustedes, si sí, bueno, ahí se ve la máscara con una imagen. Pueden, pueden haberla bajado de internet o de las que ya tiene predeterminadas, como que hay algo que parezca cuernos, cualquier pinche rama. Y pues bueno, como vemos ahí, más o menos se, se ve la silueta pues de la túnica eh, que hicieron con tela. Como son gringos, no fue de la parisina, pues fue de la Walmart. Ahí en la Walmart venden telas, entonces, pues sí. Y pues bueno, ahora que Tania y José se van a encabronar por las cosas tan obvias o porque los desmentí muy fácil o porque siempre hacen las mismas ridiculeces, ¿cuál va a, su, cuál va a ser su razón de encabronamiento? Spoilers, me vale madre si se encabronan. Y pues bueno, mi gente, aquí quedó el video del de día de hoy. Si no ven el video... En las próximas horas porque los güeyes otra vez quisieron meterme el strike. Pero pues se los voy a tener que devolver. Aunque después de los pedos que tuvieron de última vez que me quisieron hacer eso. No creo que tengan huevos de volverlo a hacer. Y pues nada mi gente. Aquí quedó el video del de día de hoy. De nuevo. Can y José. Muy chido. Me gusta esto. ¿Por qué? Porque le están uh, echando imaginación. Le están echando este, producción. Le están echando calidad porque o sea, se tomaron el tiempo de, de comprar la máscara y disfrazar a, a su compa, ¿no? a quien sea la persona que se puso el disfraz. Y está chido. ¿Okay? Pero pues, no van a engañar a nadie eh, de, de que esto es real o algo. Digo, los acabo de desmentir. Y en el video pasado eh, hice lo mismo. Fui al link del producto que compraron. Para fingir la manifestación y pues ahí quedó. Ya no queda más que demostrar. Entonces, bueno, Tan y José se ven que son personas grandes. Entonces, pues ya va a ser hora que, um, no sé, desarrollen un poco de madurez y digan: chale, no, pues sí, cierto. Sí, cierto. Y pues nada, mi gente, aquí quedó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en la otra, perrillos locos.